su revista informativa Encontrados. Información. Queda posesionado como presidente del Estado plurinacional. Actualidad. Confirmado 183 casos por PCR. Entrevistas. Y el pueblo es el que me está pidiendo que ahora me postule. Amenidad. Y sobre todo, su participación. Bienvenidos. Con ustedes, Gonzalo Rivera. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Encontrados en este jueves 21 de abril 2022. Hace calor en La Paz. Estamos a 18 grados centígrados en el centro de la ciudad. En la zona sur 19, en el alto 17 grados centígrados. El cielo está despejado, no hay nubes. La época de lluvias ya ha pasado. Es un clima seco, sin embargo, el que tenemos en la ciudad de La Paz. Saludos a los amigos que nos siguen a través de la red de las redes sociales, a través de Encontrados con Gonzalo Rivera en el Facebook Live y, por supuesto, a través de la 97.6 Radio San Andrés y FM Bolivia 101.3. Un abrazo cordial a los amigos que están en nuestra sintonía. Los invitamos a interactuar en esta jornada para ir conociendo qué es lo que está ocurriendo desde el lugar donde nos escucha. El taller, la oficina, el agro, en el chonteo, en el cocal, tal vez está en la huerta. Mándenos una fotografía, háganos volar, háganos soñar y acérquenos más hasta el lugar donde usted se encuentra. Vamos a ir contándoles lo que ha ido ocurriendo en esta jornada, en esta mitad de jornada. Hoy se ha cumplido el segundo día de paro de la Caja Nacional de Salud. Recordemos que son 3 días, 72 horas este paro. Exigen la destitución de su presidente. Este presidente que dice que se debe dialogar, negociar y encontrar acuerdos para ver qué se puede hacer con estos sectores que están en conflicto. Le vamos a ir contando enseguida estos detalles. Vamos a ir contándoles lo que pasa en el tema político. Y por supuesto vamos a seguir hablando de lo que pasó y pasa con la injusticia, con esta llamada justicia que no se aplica y con esto que reclama la gente. Urgente este cambio en la justicia, urgente la transformación estructural de la justicia y decirles que, por ejemplo, miren lo que ha ocurrido hace instantes, sacaba a ANF este titular. Este titular en ANF está con fotografía de la institución, del presidente de institución, que es la principal billetera del país. Estamos hablando de YPFB. El Tribunal de Justicia de Pando ha dictado mandamiento de aprehensión o de apremio del presidente de YPFB. Va a ver enseguida esta nota, por favor, en relación a este mandamiento de aprehensión contra el presidente de YPFB. La nota dice: el juez de partido de trabajo del distrito judicial de Pando dictó un mandamiento de aprehensión contra el presidente de YPFB. Hablamos de Armin Ludwig Dorgentan Tapia, por un caso laboral. El mandamiento de apremio de mayo 2022 fue emitido por Laura Vázquez Peñaranda, jueza del partido de trabajo del distrito judicial de Pando, por medio del cual ordena a la policía que proceda a la aprehensión y que sea conducido a la cárcel de Villa Bush. Miren cómo está, debe ser conducido a la cárcel de Villa Bush. ¿Por qué? La disposición en contra del titular de la empresa estatal por incumplir el punto número 1 en el laudo arbitral 001/2020 en fecha 8 de febrero de este año respecto a la estabilidad laboral absuelta y despidos dentro del proceso laboral denominado auxilio para la ejecución del laudo arbitral seguido por Víctor Samo Paye contra YPFB. El mandamiento ha sido emitido el 13 de abril y la policía recibió este miércoles 20. Está firmado por la jueza y por Secretaría del Juzgado. En todo caso, este señor que lo ven en fotografías, que es el presidente de YPFB, tiene un mandamiento de aprehensión y tiene que ser conducido a la cárcel de Villa Bush. Eso dice el señor Armin Ludwig Dorgentan Tapia. Así está su situación jurídica en este momento. Hablaremos de la justicia y hablaremos de lo que pasó en el caso del Fondo Indígena. El trabajo investigativo de la prensa, de los investigadores que en su momento fueron informando, se fue diciendo, pero como siempre hay muchas cosas que a la gente no se le queda, se le va, se distrae, y hay otro tipo de expectativas que buscan en materia de distracción tal vez. Y mucha gente no conoce lo que ya antes se ha ido denunciando permanentemente. Hablaremos de ese tema en los siguientes minutos. Bienvenidos a los amigos que están en nuestra sintonía. Shirley, Cintia, muy buenas tardes. Shirley, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y oyentes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Encontrados. Los acompañamos como todas las tardes hasta las 6 en punto con mucho material informativo, análisis y entrevistas que tenemos preparadas para todos ustedes. ¿No sienten que se están laxando? A esta hora de la tarde es una hora de la que gente quiere dormir, quiere descansar, sí. Y el sueño es terrible. El sol está intenso y nos va a contar seguramente Cintia lo que está ocurriendo. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, Shirley, no se me duerma. Maure, y a todo el país y a todos los que nos ven a nivel internacional. No, te laxa, es verdad, laxa, está caliente. ¿No? Y este horario, ¿han pasado clase alguna vez en este horario? Sí. Dos de la tarde, universidad, colegio, tal claro vez. Claro que sí. Y uno va a dormirse, ¿no? Sí, hasta a que cabecear. Profesor, a ver, levante. O en este caso, en algunos, en algunas instituciones, tal vez la gente está bostezando, tiene sueño, se levanta, va al baño, toma agua. Es así, ¿no? Depende así también que ha almorzado, ¿no? Porque si ha sido un almuerzo muy copioso, muy pesado, escucha el sueño. Un chanchito, al final comí chanchito. Uy, imagínese, ¿no? Un fricasé, un chicharrón, seguramente. Sí, nosotros hemos comido, pero un chocolatito. Un chocolatito. Sí, un chocolatito de Pascua, Gonzalo. Y bueno, comentarte que desde la Asamblea Legislativa, hasta el momento con el tema de la elección del defensor, defensora del pueblo, en la etapa que están de revisión de méritos, de las 55 carpetas que han sido revisadas, se aprobaron 16 carpetas. Recordemos que esta revisión de méritos va a ser hasta el día de mañana. Atención. Y ahí tenemos precisamente lo que estamos viendo en pantallas, la fase de revisión de méritos. Es así, Gonzalo. En género de mujeres van 4 mujeres que pasan a la etapa de entrevistas y 12 varones que pasan a la etapa de entrevistas. Los departamentos son los siguientes: La Paz, 8 postulantes, de Chuquisaca, 3, de Oruro, 2, de Potosí, 2 y de Cochabamba, 1. Las profesiones en las que están... Perdón, estas... pero ahí solamente tenemos más participantes paceños. Sí. ¿No? Y 3 chuquisaqueños, el resto a 2 a 2. No hay un pandino, no hay un veniano. No hay un cruceño. No hay un cruceño. No hay tarijeños tampoco. No hay. Sería interesante que participen, que no solamente se quede acá, porque seguramente en todo el país hay gente muy importante, hombres y mujeres, de las provincias. Por ejemplo, nosotros que tenemos tanta relación y conocemos los yungas, debería haber salido, tal vez ahí están, ¿no hay, no, yungueños? No, por el momento no. Postulantes han habido, ¿no? Han habido postulantes, pero por ejemplo, de las 55 carpetas revisadas hasta el momento, solo 16 han cumplido con los criterios establecidos del artículo 17 del reglamento, Gonzalo, y pasan esos 16 a la etapa de entrevistas. Las otras personas no los pasan los otros postulantes, entonces quizás estuvieron entre esos postulantes esas personas. Las profesiones que se destacan entre estos 16 postulantes que van a pasar a la etapa de entrevistas son abogados o abogadas, 11 personas en profesiones, un maestro, uno de lingüística, un antropólogo o antropóloga, un administrador, un estudiante egresado, son las profesiones que están presentes que van a pasar a la etapa de entrevistas. ¿Cuántos abogados? Estamos hablando de 11 abogados. 11 abogados. 11 abogados y abogadas. Así que a partir del 23 al 27 se va a esta fase que sería la de entrevistas, Gonzalo. A ver, recordemos un poco nuestros defensores del pueblo. ¿Quiénes eran? Ana María Romero de Campero, la primera que ha iniciado como ombudsman, era periodista. Sí. ¿No? Periodista. Don Rolando Villena. ¿Don Rolando Villena qué era? Era pastor evangélico. Pastor de iglesia. No era abogado, ¿no? Sí. Tenía una profesión, Gonzalo, voy a salir de duda. Me parece que era abogado, pero no ejercía, ¿no? Uh-huh. Waldo Albarracín, abogado. Abogado, ¿no? Waldo Albarracín. Luego entró Tezanos Pinto. Abogado. Abogado. La señora que está de reemplazo interina, Nadia Cruz, es abogada. Es abogada también, Nadia Cruz. Se nos fue entonces el caso. Creo que es abogado, era abogado también don... el defensor teólogo de profesión. Teólogo. Y bueno, esos eran los perfiles que teníamos. Pero al margen del perfil profesional como carrera o como profesión, hay que destacar que estas personalidades a quienes estamos mencionando han tenido una trayectoria, no todos, pero han tenido la mayoría una trayectoria en lo que es precisamente los derechos, la defensa de los derechos humanos, derechos civiles de la ciudadanía, ¿no? Han sido destacados y se han movido siempre en ese ámbito. Bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre. Hasta el 6 de mayo, que vamos a conocer seguramente al defensor o defensora, al nuevo ombudsman, que va a tener criterios de independencia política, ¿no? Eso es lo que buscamos, que tenga criterio formado y que no esté, fue golpe, no fue golpe, es pitita, no es pitita, yo me inclino por un lado, por otro lado. Sería ideal que tengamos a alguien así. ¿Será que
la asamblea va a encontrar a esa persona? ¿Será que los postulantes realmente tienen esa vocación de servicio? ¿O será que en el tiempo se desvían y hay ciertas tentaciones de los políticos que van a hacer que las cosas cambien? Así entró, por ejemplo, don Rolando Villena. Don Rolando Villena, los periodistas y muchos pensábamos que tenía una afinidad del MAS, que estaba con el MAS. Sin embargo, en el tiempo demostró otro tipo de actitud, demostró que estaba independiente en su trabajo, y bueno, a muchos nos callaron, digamos, en función de lo que demostró en el ejercicio de la Defensoría del Pueblo. Entonces, hasta el 6 de mayo. Hasta el 6 de mayo, Gonzalo. Del 3 al 6 de mayo se va a realizar la sesión en la Asamblea Legislativa para que puedan elegir el Defensor del Pueblo, y recordemos que es con 2/3. 2/3, muy bien. ¿Qué ha pasado esta mañana? Otra vez el segundo día de movilizaciones, otra vez el tráfico en el centro congestionado, carril de subida y bajada Mariscal Santa Cruz. Cuéntanos, Shirley. Así es, Gonzalo, segundo día de paro en la Caja Nacional de Salud. Trabajadores de Casegural, FESIMRAS y todos los sindicatos que tiene esta gran institución, que en equivalente, Gonzalo, sería como 5 ministerios más o menos, ¿no? Porque tiene representación, oficinas y demás en todo el país. Uh-huh. Lo cierto es que están en su segundo día de paro, han estado desde muy temprano nuevamente bloqueando el acceso a lo que es la avenida o la calle Almirante Grau, que da con la esquina de la Mariscal Santa Cruz. Estas las palabras de la doctora Nancy Pereira, representante del FESIMRAS, precisamente, que nuevamente están pidiendo ser escuchados y que se destituya al gerente general de la caja. Señores, no conocen el manejo de nuestra institución y eso lastima la normativa jurídica que también nosotros tenemos, y es una normativa especial. Doctora, ayer en el avance de la SUS, el director ejecutivo señalaba que esta movilización es política. Incluso habló de la derecha que está en el gobierno, y no solo para la calle, sino para el presidente desestabilizar. ¿Qué opinión le merece esta opinión del doctor Patiño? Yo creo que son opiniones muy elevadas de los cabellos, porque no puede ser pues que nosotros estamos pidiendo todo lo que corresponde, ya que se está yendo la caja al caos, y él es el directo responsable, porque él tiene que fiscalizar como director ejecutivo de la ASUS. Nosotros estamos en las calles, estamos por culpa justamente de todos los personeros que ha nombrado el gobierno, y uno de ellos es el señor Patiño, que tiene que hacer su tarea de fiscalización al señor Lantejerina por sus actos de corrupción. Por otro lado, ayer la central obrera boliviana, en el diálogo con el gobierno, ha instalado este tema del gerente. La vía de solución puede ser por ese lado, no habría problema, la destitución, sea como sea. La destitución, y nosotros estaremos hasta las últimas consecuencias, porque vamos a continuar juntamente con los trabajadores. Nuestra petición es que se está haciendo parte de lo que es las demandas, precisamente, y esta doctora, la doctora Nancy Pereira, representante del FESIMRAS, que se manifestaba en este sentido. Pero han habido trabajadores igual, y un trabajador que se encontraba precisamente en la Mariscal Santa Cruz, que anunciaba que finalmente el ministro de Salud, Jason Ausa, los ha convocado a dialogar. Vamos a escuchar estas declaraciones y vamos a ver imágenes de lo que ha sido la movilización y el corte, desde luego, el corte de vías en la Mariscal Santa Cruz, carril de bajada y carril de subida. Bueno, estamos asumiendo el segundo día de paro de dentro de las 72 horas que se ha determinado en un ampliado del SAD en Cochabamba, de parte de los secretarios generales a nivel nacional, de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Nos han invitado para realizar o para entablar una mesa de conversación conjuntamente el ministro de Salud. Estamos a la espera de las respuestas que se puedan llegar a determinar en. Ahí está el trabajador entonces anunciando que han sido convocados a un diálogo con el ministro de Salud, y que a raíz de este diálogo que se entablaría, definitivamente se busca finalmente una solución a este conflicto que lleva muchísimo tiempo. Pero trabajadores de salud y FESIMRA, médicos de la Caja Nacional de Salud, en este caso, desde Santa Cruz, también se han manifestado, y el representante de FESIMRA Santa Cruz ha manifestado que la Caja Nacional de Salud, lastimosamente, en los últimos años se ha convertido en un botín político para el MAS. Y es por eso que dice, ya desde la gestión de don Evo Morales, se han cambiado 16 gerentes, ninguno da buenos resultados. Es la denuncia del FESIMRAS en Santa Cruz. Vamos a escuchar estas declaraciones. Desde el gobierno del señor Evo Morales, a la fecha ya se han cambiado como 17 gerentes. Pero él decía desde la época de Yanine Áñez. Ahora, ¿quién nombra al gerente general? Ese es el tema de fondo. El presidente de la República.
¿Quién quiere, lo que significa que la equivocación parte de ese nivel? Que no han sabido elegir, traen gente de afuera, teniendo la caja más de 3.500 profesionales de salud, con estudios, maestrías, etcétera, en administración sanitaria, seguridad social, que son relegados. ¿Por qué? Porque para ocupar un cargo político, ya sea cargo jerárquico intermedio, pues simplemente lo hacen en base al color político. Este va a ser, y eligen mal. Ese es el problema. Él lo puso a este gerente, él también seguramente va a tener que colocar al otro gerente. Pero por favor, que no se equivoque. Cuando venga gente a trabajar a la caja, que sea en beneficio de la institución para mejorar todos sus procesos técnico-administrativos, no convertirla en un botín político y una agencia de empleo del partido de gobierno actual, y donde van y quieren obligar a toda costa a acceder a diferentes cargos a través de los gerentes y en las administraciones regionales, y eso ocurre en todo el país. Lo ha escuchado usted, 17 gerentes de la Caja Nacional de Salud y nadie ha hecho nada, se ha convertido en un botín político. ¿Qué significa eso? Que han entrado y han robado plata, han sacado plata para sus intereses personales. Esa es la denuncia que no viene haciéndose ahora, es permanentemente, cada gestión, cada cambio de gerente, sucede esta denuncia y no se pone un alto, no se pone un alto donde lo que denuncias es gravísimo, ¿no? Que es un botín político y que ahí la gente hace lo que quiere, es su prácticamente su espacio donde pueden contratar, no contratar, hacer varias cosas que va haciendo que se vaya desangrando la economía de la caja y por supuesto afectando a los asegurados de esta institución. El panorama no es de los mejores, pero vamos a irnos a conocer otro panorama también que está en Cobija. Vamos a conversar con Tolentino Moya, que es nuestro corresponsal en Cobija, porque resulta que exconcejales de Cobija están exigiendo un pago de frontera. ¿De qué se trata este tema? Vamos a ver. 9 concejales de Cobija de la gestión 2015-2021 llevan adelante un proceso judicial en contra del municipio de allá, con el objeto de cobrar un subsidio de frontera. Un juez del trabajo ha fallado a favor de estas exautoridades, por tanto, la institución necesita más de 1 millón de bolivianos para pagar el beneficio a cada demandante. Le toca, escuche bien, a cada concejal, después de que ha trabajado, le toca 119.354.40 de boliviano. ¿Qué tal? 119.354.40 de boliviano se le debe pagar. Esta acción judicial inició a fines del 2020. Los exconcejales Ana Paula Valenzuela, Bacarreza, Rimber Melchor Montero, Paredes Maribel Camacho, Juan Carlos Paz Terán, Isabel Guzmán Ríos del Frente Político Movimiento al Socialismo Más, Aurelio Valenzuela de Eromedis, Alex Mirko Valverde Flores, Lourdes Machaca Huanca, Guillermo Cruz Pisco de Pando, Unión Unido Digno PUD, mediante un representante legal, exigen el pago de subsidios de frontera a la gestión 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. No hay plata en ese municipio, no hay plata en el país, no hay plata en los departamentos, y estas ex autoridades están pidiendo para cada uno 119.354.040 bolivianos. Una cifra impresionante. Y el total de este monto es más de 1 millón de bolivianos. Vamos a saludarlo en este instante a Tolentino Moya, que nos va a dar a conocer precisamente este informe desde Cobija en relación a esto que está ocurriendo. Tolentino, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes desde la Amazonía del Perla del Acre del municipio de Cobija del departamento de Pando. También saludarlos al programa de Encontrados con Gonzalo Rivera a nivel nacional. La verdad, 9 concejales del municipio de Cobija de la gestión 2015-2021 llevan adelante un proceso judicial. Además, también nos hemos contactado con el director jurídico del gobierno municipal de Cobija, Rafael Denis Zapata. Confirmó las acciones judiciales que realizan 9 de 11 concejales en contra de la institución, del cual fueron parte durante 6 años.
2015-2021 y se beneficiaron con un salario mensual de más de 13.000 bolivianos. La población sabe que estamos atravesando una crisis bastante fuerte en nuestra ciudad. Lamentablemente, los exconcejales que estaban en el cargo durante 6 años ahora exigen el bono frontera. Las mismas tienen sentencia en primera instancia a favor de los demandantes por un monto superior de 1 millón de bolivianos. A cada uno les correspondería 119.354.40. Esta demanda complica mucho más la situación del municipio. Estamos en grado de apelación. Extremaremos todos nuestros recursos para dejar sin efecto la sentencia. Y también mencionó el doctor Zapata, sorprende la actitud de los exconcejales y no entendemos por qué en la gestión pasada no reclamaron estos bonos, enfatizó Zapata. También las organizaciones sociales se han pronunciado, el sector carnicero rechaza el pago de beneficio a los exconcejales, piden que se retire la demanda por respeto a la población de Cobija que les dio el voto. También otra parte menciona, vergüenza debería darle a los exconcejales el exigir un pago de beneficio cuando no han trabajado en la fiscalización al municipio de Cobija, han hipotecado al municipio de Cobija, dijo el ex dirigente de control social de la FEJUVE, señor David Gutiérrez. También hemos tenido la llegada con la señora Carmela Paza, dijo, me pidieron ser parte de la demanda por el beneficio del bono frontera, pero me opuse porque no conozco la difícil, situación económica del municipio, dijo la concejal municipal de la gestión de Gatti Rivero, ahora nuevamente concejal Gonzalo. Qué preocupante, y cuando se menciona a Gatti Rivero, también se denunciaba que esta alcaldía pedía una casa proveedora de celulares, juguetes, sábanas, relojes, que nunca ingresaron al municipio de Cobija. Y estos concejales no fiscalizaron eso, no supieron nada del tema. Bueno, es lo que han mencionado los dirigentes. Lamentablemente, hace días también tiene un mandamiento de aprehensión donde el gobierno municipal ha denunciado que sacarían, han proveído lo de celulares, teléfonos, computadoras, donde menciona que no existe ningún registro en el gobierno municipal de Cobija. Es una preocupación bastante grande que informan del municipio, y también las organizaciones sociales se van pronunciando sobre estos temas que está sucediendo y está azotando económicamente al municipio de Cobija. En todo caso, las organizaciones sociales de Cobija han rechazado esta posibilidad de pago, aunque la justicia ha determinado que sí hay que pagarles. Así es, las organizaciones sociales se han pronunciado de diferentes sectores, como son el sector gremial, el sector de las juntas escolares, juntas vecinales, y otros sectores han pedido que eso se pueda anular, porque lamentablemente el municipio está pasando una etapa de crisis económica bastante, y los concejales han sido parte fiscalizadora, donde mencionaba que el municipio han hipotecado, y no puede ser que estos ahora pidan bonos de frontera para seguir beneficiándose con el municipio y con la plata del pueblo, mencionaban los dirigentes de diferentes organizaciones sociales. Qué situación más complicada para el municipio de Cobija, tomando en cuenta que no hay plata, los recursos han escaseado y mucha gente ha hecho, ha cometido delitos irregulares, hechos irregulares en realidad en este tema. ¿Es cierto que Gatti Rivero tiene una zona a su nombre? Bueno, eso se escucha, rumores tiene acá, tiene en Brasil, se escucha en la calle, como siempre andamos, que ahorita está en Brasil, tiene una mansión, pero no a su nombre, sino que a otro nombre. Seguramente las autoridades van a hacer las investigaciones correspondientes. Uh-huh. No hay una zona entonces, una zona, un barrio a su nombre. Bueno, nosotros no hemos investigado exactamente, pero sí tiene ahí por la avenida Pando atrás que está su nombre, creo que el terreno, pero solamente uno, los otros creo que no tiene ninguno en su nombre, sino que tiene ya pues las autoridades que han salido siempre ponen a otros nombres de familiares y otros para que así puedan estar libres y tranquilos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Tolentino, le agradezco mucho el contacto. Vamos a estar permanentemente conociendo lo que pasa desde la Perla del Acre, Cobija, la información importante que se genera en este lugar. Gracias, Tolentino, un abrazo para usted y mañana nos reencontramos.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo a toda Bolivia. Estamos en contacto el día de mañana. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a Tolentino Moya por el despacho. ¿Qué les parece? Estos concejales ahora se quieren hacer pagar y no han fiscalizado, ¿no? Por mucho que lo hayan hecho, Gonzalo, ya el hecho de que sean ex concejales, estar pidiendo beneficios cuando ya pasó su gestión. Y demás, hay gente que no tiene plata, hay gente que no tiene trabajo, y vive, y hay pobreza también en el país. Pareciera que no quieren dejar la mamadera, ¿no? No quieren soltar la mamadera, no, como se dice. Y más tras una pandemia, Gonzalo, donde todo estamos castigados con ciertos dirigentes, con ciertas autoridades que actúan de esa manera. Hay que sacarle y exprimirle todo lo que se pueda al Estado. Parece que ese fuese el fin de algunas malos gestores públicos. Bien, son las 16 horas 28 minutos. ¿Vamos a una pausa o tenemos algo más? Podemos irnos a la pausa. Sin embargo, tengo también lista. Vamos enseguida. Enseguida vamos a escuchar ese tema. Vamos a irnos a la pausa y luego retornamos con más en Encontrados. Encontrados. ¿Quiénes somos? Somos los que vencemos la adversidad, los que no dejamos de ir hacia adelante. Y creemos que el futuro se inaugura hoy. Somos los que trabajamos para dar trabajo. Somos paceños y bolivianos que estamos orgullosos. Esos somos nosotros. Los que abrimos las puertas del futuro. Ahora todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento con Sana Semana en Farmacorp. Sí, 7% de descuento en todos los medicamentos crónicos y para todas las patologías. Todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento. Precios bajos. Farmacorp. En este clima frío, la solución para sentirte abrigado y protegido son las frazadas La Alpaquita. Calientitas, lavables, no pierden el color y lo mejor es que están hechas con fibra que no te hacen transpirar. Duerme a gusto con La Alpaquita. Encuéntranos en nuestras sucursales. En La Paz, calle Illampu número 826, entre Zagárnaga y Santa Cruz. Y en El Alto, avenida 6 de Marzo número 88, frente a la aduana, a pocos pasos del teleférico morado. O en los mejores puestos de venta de frazadas de la Eloy Salmón y la Plaza Max Paredes. Consultas y pedidos 282-4040 o 7722-0099. También contamos con servicio delivery. Frazadas La Alpaquita, hecha con manos bolivianas y material de primera calidad. La revista informativa Encontrados es una producción de Ondas de Encuentros en Comunicación, ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia1@gmail.com y los teléfonos 752-36772. La UMSA informa. El rector de la UMSA, Óscar Heredia, junto a un equipo de profesionales, presentó la posición del rectorado sobre la reforma a la justicia boliviana, en donde plantea una revolución de actitudes y valores que tienen que ver con principios éticos, morales y sociales, ya que sin justicia el país no tiene corazón ni alma. Que los burócratas sean buenas personas, los administradores de la justicia y operadores sean buenas personas, sean justas. Aquí no es un tema ideológico, es un tema de que la gente, los bolivianos, queremos vivir en paz. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago. Daño al hígado, cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Está escuchando Encontrados.
Y atención, porque en Farmacorp, todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento con Sana Semana. Esto en medicamentos para todas las patologías crónicas. Con Farmacorp, los mejores precios siempre. Horas 16:32. Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludar a la gente que recién se integra a la sintonía de Radio San Andrés 97.6, Radio FM Bolivia 101.3 y, por supuesto, a través de las redes que nos siguen la señal. Estamos a través del Facebook Live y vamos a seguir hablando de lo que ha sido el Fondo Indígena y lo que significa para Bolivia y, sobre todo, para el sector de los indígenas, que era considerado como la reserva moral de la humanidad, que esto iba a cambiar la vida, iba a ser otra Bolivia. Se hablaba inclusive en esa época de que si el 52 no se tecnificó el agro, porque era una de las deficiencias del 52 con el MNR, el MAS iba a cambiar ello. Iba a mecanizar, iban a meter mejor calidad de semilla, animales. Iba a ser otra Bolivia con la inyección de un capital tan importante que se manejaba en ese momento. Estamos hablando de más de 1,000 millones de bolivianos. De ese dinero no se recuperó nada. De ese dinero fueron a parar a cuentas particulares. La gente fue engañada, es más, atemorizada, en algunos casos asustada, porque había gente que llegaba y hablaba fuerte, gritaba y los convencía, más bien te estoy dando, más bien aquí tienes algo. Y no se daban cuenta que era parte de lo que iba a significar el motor económico del país, tecnificando el agro, mejorando la agricultura, la ganadería en diferentes zonas, beneficiando más a la parte occidental, menos a las partes bajas, a las tierras bajas del país. Y de ese tema es la prensa quien denuncia, la prensa quien hace investigación, el periodista que difunde las cosas que no quieren los políticos que se diga. Los periodistas estamos en el lugar donde no nos quieren, nos votan permanentemente porque somos como una especie de dietas para ellos. No nos pueden ver porque saben que cuando un periodista va a investigar, va a mostrar varias cosas que no quieren que se diga. Y es el caso, por ejemplo, de la periodista Beatriz Laime, que se metió muy minuciosamente a investigar lo que pasaba en el Fondo Indígena. Ya desde el 2005-2013 ha estado contando un poco su testimonio, pero además su cercanía posteriormente, ya al final, cuando estuvo en la cárcel, con Marco Antonio Aramayo. Una situación que los periodistas vivimos permanentemente. Tenemos amigos entre los más y los menos, desde los reyes hasta el vasallo más último de un país, y estamos conectados con mucha gente y tenemos amigos en diferentes lugares que nos van dando información. Y eso pasa con los periodistas. Y este es el caso que nuestra periodista que está con nosotros, Beatriz Laime, que a quien la quiero saludar. Beatriz, buenas tardes, bienvenida, un gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Para mí un espacio muy importante para dar a conocer algunos datos que he manejado, ¿no? Y gracias, Gonzalo. Estamos hablando miren el dato que tengo aquí en mis manos. Estamos hablando de 1,855,063,000 bolivianos. Sí. Estamos hablando de muchísima plata, muchísima. O sea, yo creo que nadie en su vida ha visto tanta cantidad de plata. Exacto. Que estaba destinada. Muchos hablan de 300 millones, 400 millones, ¿no? Pero este es uno. Anoche, bueno, para empezar la entrevista, quiero poner primero claro cómo surge este tema del Fondo Exacto. Indígena, ¿no? Es el primer caso que sale a la luz, es el 11 de noviembre de 2013, gracias al trabajo de investigación que realiza mi amiga periodista Claudia Soruco. Claudia Soruco. ¿No? Ella es la que saca el primer reportaje sobre este caso del Fondo. No es ni la policía, no son los políticos. No es el gobierno. No es la prensa. Es la prensa, es Claudia Soruco, ¿no? Que por Página 7 publica esta investigación. Sale con el título de Proyectos Fantasmas en el Fondo Indígena. Uh-huh. Al día siguiente, o sea, el 12 de noviembre, ya pues sale la amenaza, ¿no? De los ponchos rojos, una amenaza a Claudia Soruco por haber publicado. Sí, y le dicen, te vamos a poner en su lugar
y amenazaron también con tomar las instalaciones de Página 7, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? 2013. Esto ha ocurrido. La nota se publica el 11 de noviembre, el domingo, y el 12 de noviembre ya viene la amenaza. Al día siguiente. Al día siguiente viene. Entonces, ahí es donde empieza este caso del Fondo Indígena. Hay que recordar que Marco Aramayo jura como director ejecutivo del Fondo Indígena. Vamos a ir mostrando esas imágenes justamente. Jura el 4 de septiembre de 2013, ¿no? A ver, septiembre, octubre, a 3 meses de asumir el cargo, ya Marco ya ha denunciado estas cosas, ¿no? Claro, decía, ¿cómo un auxiliar de enfermería está acá? Exacto. ¿No? Administrando tanta plata aquí. Agarraron de cabeza y decía él, ¿quién puso a estas personas en estos cargos? ¿Quién puso, no? ¿Y quiénes eran esas personas? Hay que recordar también. Ha estado Elvira Parra, que asumió el cargo el 24 de... Elvira Parra estaba... empezó en el cargo el 15 de abril, ¿no? Hasta el 13 de junio de 2012. Estuvo 35 meses. Daniel Zapata, del 18 de junio de 2012 a septiembre de 2013. Y, como ya dijimos, Marco Aramayo ya asume recién el 4 de septiembre de 2013. Y aquí se jacta, pues, el gobierno, ¿no? Las exautoridades del MAS, ¿no? Dicen, nosotros hemos investigado, nosotros hemos abierto el caso del Fondo Indígena. Mentira. En diciembre, un mes después, Evo Morales, el 11 de diciembre, pide a la Contraloría investigar el Fondo Indígena. No, de un mes después, ni siquiera lo hace al día siguiente, nada, un mes después lo dice. Y de paso critica al CONAMAC, ya al CONAMAC los acusa de impedir la investigación y proteger los actos de corrupción. A ver, permíteme escuchar esto que decía, vamos a continuar contigo, y vamos a escuchar también lo que decía acá precisamente Marco Aramayo. A septiembre de 2013, cuando yo denuncié este caso del Fondo Indígena. Como consecuencia de mis denuncias, vino la intervención del Fondo Indígena. El que cayó preso fue el que denunció, y desde ese año estoy preso ya cerca de 5 años, preso, recorriendo todas las cárceles, sufriendo todas las injusticias, todas las humillaciones, solo por el hecho de denunciar el fraude que ocurrió 4 años antes de que yo sea director. Aquella vez yo recuerdo que encontré un fondo indígena con una exdirectora que era auxiliar de enfermería, que no cumplía el requisito del decreto 28571, que exigía un profesional que conozca diseño, formulación, evaluación, gestión de proyectos. Pero ¿quién la puso ahí? Esa es la pregunta. Luego, el director administrativo y financiero. ¿Cómo van a poner de director administrativo financiero a un ingeniero agrónomo en semejante institución? ¿Quién fue el autor material intelectual de poner ahí? Y el que iba a proyectar la imagen institucional a nivel nacional, a nivel internacional. Durante 4 años también fue un jefe de comunicación que no tenía profesión. Para completarlo, o sea, así se hizo el desastre del Fondo Indígena del 2009 al 2013, el director administrativo, el jefe administrativo financiero, ¿ya? No tenía título profesional, firmaba como auditor. ¡Qué locura! ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué el Ministerio Público no investiga? Es lo que yo me pregunto y sigo preguntando. Tarde o temprano tienen que responder. Tarde o temprano tienen que responder. Eso se preguntaba Marco Antonio Aramayo. Estamos con la periodista Betty Laime, pero también vamos a compartir investigación que se ha hecho con el investigador Diego Ayo, que está con nosotros. Diego, buenas tardes, bienvenido. No sé a qué cámara veo, pero... Esta es la cámara. Un gusto estar otra vez contigo, querido Gonzalo. Siempre un gusto estar con Beatriz. Gracias. Y por supuesto con todo el equipo, ¿no? Shirley, Cintia, muy buenas tardes y buenas tardes al país. Estamos recordando junto a Beatriz la investigación, y el motivo de esta investigación fue de la prensa.
no fueron de los políticos. Vamos a seguir escuchando y luego vamos intercambiando ideas, por favor, Diego, si nos permite. Sigamos escuchando a Beatriz. Sí, haciendo, ¿no?, continuando con la con el relato cronológico. Decía que el 11 de diciembre Evo Morales, ¿no?, pide a la Contraloría investigar lo que es el Fondo Indígena. Y en esa oportunidad acusa al CONAMAC, ¿no?, de querer proteger la corrupción. ¿Por qué menciono al CONAMAC? ¿No? Recordemos que en diciembre de 2013 había el conflicto de dividir el CONAMAC, porque el CONAMAC era una de las fuerzas que formaba parte del Fondo Indígena y estaba haciendo frente a los interculturales, estaba haciendo frente a las Bartolinas, a las Setsutsebe, CEPES y CEPEMB, APG, eran un grupo muy reducido, su representación en el Fondo Indígena era muy pequeño. Estos CONAMAC ya había advertido de estas irregularidades incluso, ¿no? Es la única, ¿no? Estamos la única. Sí, SIDOB y CONAMAC. CONAMAC. ¿No? SIDOB y CONAMAC. SIDOB ya había sido tomada, sí. SIDOB había sido ya había sido dividida, había sido partida por el tema de la marcha del Tiflis, del Tiflis, ¿no? Entonces quedaba solo CONAMAC. Hablamos 2011, septiembre de 2011. Sí, ya lo habían dividido. CONAMAC era la única fuerte. Entonces ellos protestaban y decían, no, sí, aquí que se investigue, aquí que se aclare. Por eso es que el gobierno de Evo Morales interviene, toma las oficinas, la sede del CONAMAC, que están acá en la Plaza España, ¿no? Hace la intervención. Entonces ahí, ¿cómo lo destrozamos a estos? Entonces era dividir el CONAMAC, porque los interculturales, las Bartolinas, la Setsutsebe, parte del Pacto de Unidad, ¿no?, y ya los tenían y decían, los agarramos a estos, ponemos nuestra gente y listo, con esto del Fondo Indígena lo vamos a tapar. Nadie va a decir nada. Ese era el primer objetivo. O sea, callarlos porque había plata. Callarlos porque había plata. Porque el CONAMAC se había hecho, había aprobado ya más de 120 proyectos, ¿no? Entonces tenían que, de alguna forma, acallarlos. Ese era el primer objetivo. En ese sentido, surge el problema de CONAMAC, los dividen, pero las denuncias continúan porque sigue el trabajo periodístico. Claro. No ha parado porque sigue el trabajo periodístico. Y ahí es donde ya a Marco lo detienen. El CONAMAC ya es dividido entre Hilario Mamani, actual senador del MAS, que se ha beneficiado con proyectos por un valor de más de medio billón de bolivianos, exactamente 600 mil ha recibido en su cuenta personal. ¿Cuál? Mamani, ¿no? Hilario Mamani, Hilarión, del CONAMAC, que ha permitido la división, ¿no? Exacto. Entonces, y no ha rendido cuentas, nunca ha sido citado a declarar y ahora es senador del MAS. Entonces, esas irregularidades se han registrado y el Fondo Indígena ha saltado y ha hecho también que haya tortura contra el CONAMAC y, por supuesto, contra los líderes que estaban en contra o eran críticos al gobierno, ¿no? Quiero que vayamos viendo estas fotografías, si me permiten, por favor, en Control Central, mi querido Mauri, y ustedes vayan mostrándonos. Nemesia Chacol era la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, delito desfalco de Fondo Indígena, detenida el de agosto 2016, diciembre de 2017. Daniel Zapata, ¿no? Entra Jorge Choque, lo tenemos también. Sí, sí. A Felipa Merino. Sí. Felipa Huanca. Sí. Y Melba Hurtado. Melba Hurtado. Y luego entra nuestro amigo Aramayo. No, solo son tres directores ejecutivos del Fondo Indígena. Primero es Elvira Parra. Ya. ¿No? La primera, quien ha estado 35 meses dirigiendo el Fondo Indígena. Desde el 2009, desde el 2009 hasta el 2012, ¿no? Luego entra, y Elvira Parra es de las Bartolinas. Son las Bartolinas las que le promocionan para que sea directora del Fondo Indígena. Luego protestaron los interculturales, las otras organizaciones, y dijeron, también nosotros queremos representación, ella está más de 2 años, no puede ser, tiene que cambiarse. Entonces, ¿quién va a entrar? Bueno, ahí designan a Daniel Zapata, ¿no? Designan a Daniel Zapata el 18 de junio y él permanece hasta septiembre de 2013. Tiene orden de aprehensión, ¿no? Y fue después se ha escapado. Orden de captura. Se escapó. Sí, tiene orden de captura, pero no lo han ejecutado.
Mire, son casi 8 o 7 años que no ejecutan. Y Marco decía, está en tal lugar. Está... Yo fui al lugar, porque yo soy muy apasionada de la investigación. Uh-huh. Fui hasta el lugar. Me dijeron, ah, sí, la anterior semana estaba aquí, me dijeron, de Daniel Zapata. Me informaron. Y no tienen fotos, algo. O sea, la prensa sí puede encontrar, pero la policía no, ni el Ministerio Público. No. Esas cosas irregulares se han registrado, ¿no? Y era muy sospechoso esa situación. Ajá, ajá. Luego entra recién Marco Aramayo en septiembre de 2003. Luego de Marco Aramayo, entra Larisa Fuentes como interventora del Fondo Indígena. Esa es la dirección que ha tenido el Fondo Indígena. Ahora tú mencionabas, por ejemplo, a Melba Hurtado, Juanita Ancieta. Ellos eran miembros del directorio del Fondo Indígena. En el directorio del Fondo Indígena estaba conformado por 5 ministerios y por representantes de 8 organizaciones sociales. 2 representantes eran de la CETUCB, 2 representantes del CONAMAC, 2 representantes de SIDOP, 2 representantes de los interculturales, 1 representante de APG, 1 representante de CEPES, un representante del CPMB, que son ya de tierras bajas. ¿No? Entonces, estaban conformados, pero quienes tenían mayor representación... Occidente. El Occidente. Más obras en Occidente y casi ninguna obra en tierras bajas. Eso es lo irónico del Fondo Indígena, porque el Fondo Indígena lo exigen el pueblo de que es la Asamblea del Pueblo Guaraní. Así es. Y junto con el CONAVAC, han realizado una marcha exigiendo recursos del IDH, ya que los recursos hidrocarburíferos salían pues de zonas de sus territorios, de las tierras indígenas, ¿no? Entonces decían, nosotros merecemos recibir del IDH un porcentaje, y pedían un 10%, ¿no? El pedido inicial era 10%. CONAMAC apoyó eso, porque CONAMAC y SIDOB estaban muy de la mano juntamente con APG. Pero se logró en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé que se haga desembolsos del 5% del IDH, ¿no? Se hace el 5% del IDH. ¿Cantidad de plata? Sí. Y lo peor es que quienes se benefician más de los proyectos del Fondo Indígena es, en primer lugar, la Confederación Nacional de Campesinos. La CETUCB. La CETUCB. Luego, en segundo lugar, las Bartolinas. Ah, Bartolinas. Las Bartolinas. Claro. Los interculturales, y recién viene CONAMAC, SIDOB, CEPE, CEPEMB. O sea, los que piden este tipo de plata, este fondo, son los de las tierras bajas, pero se aprovechan de este pedido y son los de las tierras altas quienes se benefician más. ¿Cuál era el argumento? ¿No? Y ese discurso creo que no ha cambiado en todo este año, porque en mis visitas recientes que he hecho a los pueblos indígenas, siguen con ese pensamiento colonial, puedo decir, de parte de los campesinos, de las Bartolinas. Es que a los indígenas les dicen, pero ustedes qué van a producir, ustedes al mirar el arbolito nomás saben, son unos flojos, nosotros sí producimos, nosotros sí cultivamos, exportamos sésamo, 30 toneladas, ustedes solo el árbol están cuidando. Entonces no hay esa comprensión de la visión del mundo indígena, es por eso que en estas reuniones de directorio el mismo discurso lo decían, ¿no? Y eso ya no me lo dijo Marco, eso me lo dijeron los dirigentes que eran parte, que han formado parte de este directorio. Antes dime con Diego, ¿cuál ha sido su mayor delito de Marco Antonio Aramayo? El mayor su delito. ¿Su pecado para que haya caído por denunciar? Eso, denunciar. ¿Era mejor estar callado? Eso querían, y le pidieron. Ah, le pidieron. Le pidieron que se callara antes de que Marco Aramayo fuera detenido. Es ahí, eso me contó en Plaza Murillo, que cuando... Un día antes de que lo destituyeran, me contó en Plaza Murillo porque se reunió con gente de las tierras bajas, uh-huh. Estaba Berta Bejarano, recuerdo, y ahí me dijo, vea, yo les he dicho que voy a renunciar, ves esta gente, les he dicho que voy a renunciar porque ya esto es grave, vea, me decía, es grave. ¿Y qué pasó? Le digo, o sea, deberías de renunciar, ellos me han pedido, ¿los ves? Los ves, me ha dicho, te sales, Marco, no vamos a tener pruebas, se lo van a llevar todo, lo van a tapar todo, el CONAMAC no, ya han dividido al CONAMAC, estamos solos, Marco, nos tienes que ayudar, y yo por compromiso, porque mi padre siempre me ha enseñado eso, me decía, he seguido en esto, además, yo acaso he robado, acaso me he llevado plata,
A lo mucho que habré hecho, pues, era ir a, habré viajado para ver tema de proyectos, porque después no he hecho nada. ¿Cómo llega esa relación de casi de amistad con Marco? ¿No era, no, desde el principio fue esa relación de periodista y fuente o periodista y amigo? No, de, mi relación con Marco Aramayo, pues, de inicio, cuando hubo este conflicto del CONAMAC, ¿no? En diciembre, enero, que se presentó, no, pues me rehuía totalmente. O sea, soy Beatriz Lame de Página 7, así, ¿no? Se volaba. O no, o ni me miraba, o sea, no, no, y, pero yo siempre he sido muy persistente. No soy de esas personas, de esos periodistas que, ah, ni modo, me voy, no, me iba, me escondía detrás del vehículo y tal, me aparecía. Entonces, veía ese mi persistencia y me decía, ya, me ha esperado 2 horas, ya, ¿qué quieres saber? Y yo no conocía muy bien el caso. ¿Y esto cómo se ha hecho? Dice que es así. Dicho, a ver, no es así, esto es así, así. Ya, ya, con esto estoy feliz. Hasta luego, así, 5 minutos nada más. ¿Y está todo documentado en grabaciones, en todo? Lo tengo grabado, pues tengo todos los documentos, ¿no? Alguna vez a Diego le he mostrado 2 carpetas. A ver, vamos con Diego. Diego también nos va a contar el trabajo investigativo que ha hecho en este caso específico. Sí, sí, Gonzalo. En todo caso me quedo un poquito asustado por la enorme cantidad de información que nos da Bea, ¿no? Muy, muy clara, muy lúcida, aterrizando muy bien. Y agarro precisamente el último componente para intentar ser lo más didáctico posible y que la gente nos entienda bien. ¿Por qué sentencian a Marcos Aramayo? Porque Evo Morales no quiere saber de que alguien acuse de que el Fondo Indígena está siendo manejado de una manera chueca. Ese es el punto central. Evo Morales siente esto como un ataque personal. Eso vale la pena decirlo. Sí. Puede haber mucha animadversión entre uno y otro dirigente. Alguno que se sienta más atacado, seguro. Pero aquí, el principal hombre en acción es el presidente de Bolivia. Evo Morales no quiere admitir que el Fondo Indígena tiene al menos, habrá que decirlo, y esto por favor permítame decirlo claramente, no solo 700 millones de dólares robados, mal manejados, utilizados de forma corrupta, eso no sería el problema. Esa es solamente una de las platas. El fondo tenía casi 3 mil millones de bolivianos. Mi pregunta es, ¿se han chupado 700 millones de bolivianos? ¿Dónde están los otros 2.300? ¿Dónde quedaron? Es decir, estamos hablando de la menor cantidad de plata. La mayor cantidad de plata, 2/3, estaban todavía por utilizarse. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde ha sido reabsorbido eso? ¿No? Evo Morales no podía permitir que una persona con semejante talante ético pueda decirle, tú, presidente, te estás chupando la plata. Porque eso le decía. Yo le dije a Marcos, le dije. ¿Tú hablaste? En la celda, sí. Sí. Yo tuve 4 entrevistas con él. ¿Me consta? Sí, sí, te consta. Sí. Yo tuve 4 entrevistas con él. Una no, una porque se lo llevaron con Enmanillado. Pero 3 sí. Y yo le dije, declárate culpable. ¿Tú le dijiste? Yo le dije. Que aceptara lo que no había cometido. Acepta lo que sea, eres corrupto, ¿qué te importa? Sal del país y fuera del país, mandate un documental, haz un libro. No puedo hacer eso, Lice, me dijo. ¿Qué va a decir mi mujer? ¿Y mi madre? De su padre, ¿verdad? Sí, más. Qué valores, ¿no? De su padre penaba más. ¿Y de sus hijos? No, no pudo ser. ¿Y mis hijos? ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? Sí. Me dijo. Carajo. Me desarmó, ¿no? Qué fuerte el tipo. En mi criterio equivocado, ojo. Así como un artesano tiene sus herramientas para utilizarlas, así como un sastre tiene un traje a medida, para, el político utiliza el tiempo. Tienes que saber cuándo atacar. Tienes que saber cuándo decir las cosas. No puedes simplemente ver corrupción y actuar como si estuviese en un convento. No estaba en un convento, eso le dije. No eres cura. No tienes que portarte hoy bajo una ética rigurosa. Mañana lo vas a hacer. Yo te ayudo a hacer el libro. Lo hacemos más detallado. Ahorita simplemente di que eres culpable y que Evo Morales tiene la razón. No, pues, Liz. No, pues. Mis hijos. Mierda. No, y tenía, pues, sus hijos en ese entonces, 5, 6 años. Tenía 6 añitos. Guaguitas eran, sí. Su hija tenía 6 años. Un hijo, una hija, 12, ¿no? 13 años. Eran su hija, chiquillos. Su hija cumplió 15 años y no pudo hacer el 15 años. Y sí, eso a mí me desgarró. Fue
casi cuando yo ya no estaba en medios, no estaba todavía en medios, y un día, bueno, él siempre, ya al final, ¿no? O sea, al inicio me rehuía todo. Cuando ya estuve en la cárcel, me hizo llamar. Él me hizo llamar porque me decía, todo lo que has publicado, nunca me has tergiversado. Me lo has puesto tal cual y confío en ti, me decía. Yo me quedaba sorprendida, pues, me quedaba sorprendida. Y me dice, mira, vea. Y empezamos ahí a hablar. Y siempre, yo siempre, todos son mis amigos. Pero cuando converso con ellos, yo les rayo la cancha. Y le digo, tú eres mi amigo. A cualquier persona, autoridad, no sea autoridad, eres mi amigo. Pero si tú cometes un acto irregular, no digas que soy tu amigo. Igualito te voy a publicar. Claro. Igualito. Porque yo no te he dicho que cometes el error. Y por ser tu amiga, no te voy a tapar. Y eso le dije a Marco y le dije a todos. En los trabajos de investigación que he hecho, les decía a todos. Entonces ya sabían cómo era yo, ¿no? Y ahí Marco, en las últimas charlas que tuvimos, me dijo, ¿sabes, Bea? Me dice, este gobierno me ha destrozado la vida. No he podido enterrar a mi padre. No me he podido despedir de él. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Y se puso a llorar. Y yo le miraba así, porque su celda era así, mitad claro. de esto. Claro, mitad de esto era su celda. Dos por dos, menos. Sí. Entonces, y me decía, se puso a llorar y me dice, no le he podido hacer la fiesta a mi hija de 15 años. ¿Sabes qué es tener una hija? Y yo, le miraba y de por sí las lágrimas a mí me bajaron. Y después dije, pero Marco, va a ser que se va a demostrar la justicia. O sea, las palabras clásicas que decimos, no, todo pasa por algo. Es que no, por la impotencia no sabes qué decir. No, yo sí supe. Lamento ser pedante en esto. Yo le dije que Marco, no vas a salir nunca. Esta gente está atacándote porque lo has tocado al jefe. Lo has dañado a Evo Morales. Evo Morales es el artífice de toda esta tramoya de repartija de plata al amigote. Sí quiero dar un dato, porque lo comentabas, querida Bea. ¿Cuántas comunidades existen en Bolivia? Por lo menos hay entre 25.000 y 35.000, lo hemos visto en Participación sí. Popular. ¿A cuántas comunidades llegaba el Fondo Indígena a lo sumo? Ojo, partiéndolas. Ahorita voy a explicar una cosita que quiero explicar. Entre 25.000 y 30.000, ¿a cuántas llegaba? A 1.000, al 5%. Sí. A 1.000, nada más. ¿Y quiénes son ese 5%? Es lo que quiero decir. Son, pues, los parientes, ¿no es cierto?, de la Elvira Parra. Son los parientes del Machaca. Son los amigos y amantes y hijos perdidos. Es decir, es todo un familismo endogámico. Aquí se escudaron en el término indígena. Mentira. Porque tú atacas esto y te atacan indígenas de buen corazón, personas nobles, personas sanas. ¿Por qué estás atacando a un indígena, hermano? No. Momentito. Ellos utilizaron la palabra indígena. El verdadero nombre debió ser Fondo de Repartija de los Recursos Públicos de Bolivia a cargo de Evo Morales para sus familiares, amigotes y amantes. Ese debió ser el nombre de este fondo. Entonces no era un fondo indígena. Eso es mentira. Sí, por supuesto, tratabas con algunos indígenas, es cierto, tratabas con algunos campesinos, pero sepamos, señores, que si hay 4 millones de quechuas y aymaras, ni siquiera 50 mil llegaron a tener un peso de este fondo. Los otros 3.950.000 no han recibido un solo peso. Entonces, en nombre de lo indígena, han hecho una medida completamente antiindígena. Eso es lo que hay que aclarar. Eso la demagogia es peligrosa. Eso, ¿y dónde está la plata? Eso coincido, aportando lo que dice Diego. Coincido con el tema del fondo indígena. Si hablamos de indígenas, un campesino no es indígena, ¿no? No es un intercultural, no es indígena. Una bartolina no es indígena. ¿Quiénes eran los indígenas? Los guaraníes, los de tierras bajas, el pueblo movina. ¿Han recibido estas comunidades, los proyectos que verdaderamente necesitan? La misma defensora del pueblo, ¿no? La ONU, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la ONU, han indicado que en Bolivia los pueblos indígenas están en proceso de extinción. Más de 1.000 millones, 2.000 millones de plata podría haber servido para estos pueblos indígenas, pero no ha ido a manos de campesinos, como decía Diego, por ejemplo, no simplemente por dar un nombre. Juanita Ancieta se ha llevado 8.530.000. Después, Hilarión Mamani, que era del
CONAMAT. Oí, ¿cuántos Juanita Ancieta? ¿Cuántos Juanita Ancieta? ¿Cuánto dices? Juanita Ancieta es 8.530.814 bolivianos. 8 millones. Sí. ¿Depositadas en sus cuentas particulares? Depositado en su, porque estos datos que estoy dando son datos con Sigma. Todos era cuenta personal, ojo. Todos a cuenta personal. Sí. Algunos devolvieron, el actual gobernador de Chuquisaca. Damián Condori. Devolvió. Entró a la cárcel, pero devolvió. Pero entró a la cárcel. Pero el daño ya está hecho, ¿no? Ya devolvió, evidentemente, pero el daño está hecho. Pero no era su culpa, ojo. Pero ¿por qué devolvió? ¿Por qué devolvió? Cuando el proyecto le aprueban, simplemente le han hecho el primer desembolso. Salta el caso del fondo indígena y dice, el proyecto es fantasma. Pero no nos han desembolsado el segundo. No hay segundo desembolso, no hay tercer desembolso. ¿Con qué concluyo? Denme entonces la plata. No, ya está intervenida. Devuelva la plata y con eso se va a salvar. Exacto, exacto. Pero solo déjame decir esto. Es decir, aquí hay, de todas formas, una mala interpretación. ¿Culpamos a los compañeros indígenas? No, no es una cuestión de tirarse contra los indígenas. Ajá. Ojo, es una acusación contra los parientes, amigos, amantes de Evo Morales y su círculo íntimo. Pero, además aquí un añadido imprescindible que vale la pena hacer. ¿Quiénes aprobaban estos proyectos? El gobierno se hizo el sonso, dijo no, al fondo indígena hay que respetarlo. Mentira, esto aprobaba el Viceministerio de Presupuesto, el Viceministerio de Planificación, el Viceministerio de Tesoro, ¿y sabes con la firma de quién? Con la firma del presidente Arce, cuando era ministro. Si alguien es el instigador de toda esta corrupción, es el Luis Arce, y hay que decirlo con nombre y apellido. El que ha firmado absolutamente todos los permisos y se hace el OPA después, es Luis Arce. Esto dejémoslo claro para todo Bolivia. Si hay una persona que realmente ha facilitado la corrupción, es este señor firmando y haciendo firmar. Che, viceministro de presupuesto, firme. Viceministro de planificación, firme. Viceministro de tesoro, firme. Firmaban todas las autoridades. Esto tiene un espaldarazo del gobierno día a día en cada uno de los proyectos que sean, y no había ninguna supervisión. Son 5 ministros los responsables, de acuerdo a lo que dice el reglamento, el estatuto del Fondo Indígena. Vamos a recordarlos. Tierras. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, uh-huh. ¿No? Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Planificación. Ministerio de Economía y Ministerio de la Presidencia. Tiempo por el cual ha sido dirigido Juan Ramón Quintana. Ministerio de Desarrollo Rural, han pasado 4 ministros. Cocarico. Ha estado. Sana Rivero. No, ha estado primero el papá de Adriana Salvatierra. ¿No? Ah, Hugo Salvatierra. Hugo Salvatierra. Susana. Con los tractores, claro. Susana Rivero. Luego estuvo, no sé si estuvo por mesecitos, pero Carlos Romero. Luego entró. Julia Ramos. Ministra de Justicia, Julia Ramos. Julia Ramos, sí. Sí, ella ha entrado. Después, no, perdón, estoy mintiendo. Romero y Achacollo entra. Achacollo. Sí, entra Achacollo. Entra Achacollo y recién viene Cocarico y demás, pero eso es después. Uh-huh. Hasta Achacollo es el tema del Fondo Indígena. Sí, señor. Así es. Estaba Quintana, estaba Luis Arce, el Ministerio de la Presidencia, sabemos que ha estado más de 9 años. Luego he estado en Ministerio de Planificación, Viviana Caro, estaba ahí. Desarrollo Productivo, igual estaban 3 ministros. ¿Y qué decía el estatuto? Que en las reuniones de directorio deberían estar los representantes de las 8 organizaciones, ¿no? Miembros de las 8 organizaciones indígenas, como les denominaban, organizaciones sociales, y los ministerios. Y aquí nace la irresponsabilidad de los ministerios. No iban representantes del Ministerio de la Presidencia, de Planificación, no iban. ¿Y quiénes mandaba? Técnicos. Técnicos, enviaba técnicos, algunas veces no, tengo las actas, solo figuran técnicos y demás. Pero, ¿cuál era el rol que cumplía cada uno de estos? Firmar. El directorio aprobaba los proyectos, con una revisión, supervisión técnica y jurídica. Esto iba donde la Achacollo. Achacollo con su equipo técnico tenía que hacer la verificación si era viable o no era viable. Esto mandaba al Ministerio de Producción para ver si no había un mismo proyecto que se estaba ejecutando en la misma comunidad, tal vez estaba recibiendo doble beneficio. Luego pasaba al Ministerio de Planificación
para verificar si no existían competencias divididas. Por ahí estaban asumiendo competencias municipales, competencias departamentales. Entonces, eso verificaba el Ministerio de Planificación. Esto luego pasaba al Ministerio de la Presidencia, para que el Ministerio de la Presidencia verifique si no se está vulnerando ninguna norma, no está vulnerando ninguna ley. Hay altos filtros, varios filtros que deben cumplir. Gubernamentales, todos. Sí. Todos, claro. Uh-huh. Y el último filtro era el Ministerio de... ¿La Presidencia? No. Hacienda. De Economía y Finanzas. Economía y Finanzas, sí. Era, porque ellos decían, muy bien, con todas las resoluciones, hágase el desembolso, porque habilitaba las partidas presupuestarias. Habilitaba las partidas presupuestarias. Así es. Si hacían una observación, 10 años no va, lo dejaban. Todo lo de los anteriores ministerios no servía. O sea, el que tenía la última palabra, la palabra cantante, es Luis Arce. Ah, decían también Aramayo que iban con chicote en mano. Juanita Ancieta, el señor que era asesor de Evo Morales, Rodolfo Machaca. Que iban a imponer con látigo dentro del fondeo. Sí. Era así. Sí, eso me contó Marco y también, ¿por qué ocurría esto? Como eran 8 organizaciones, al inicio se habían dividido estas 8 organizaciones en 2. El primer grupo, el primer bando, conformado por los interculturales, las Bartolinas y la CETSUCB. En el otro bando, CONAMAC, CIDOB, CEP, CPMB. ¿Sí? Entonces era equilibrado. Entonces todos querían proyectos. Pero lograron dividir a la CIDOB, por eso también dividen a la CIDOB, pues por eso dividen a la CIDOB. Toman la CIDOB del 2011, el 2012. Y a CONAMAC el 2012. Y ya lo tenían ahí a la CIDOB. Claro. Entonces empiezan a aprobarse más proyectos, porque la gestión de Elvira Parra, solo en una reunión de directorios se han aprobado más de 50 proyectos, así como casino. Se han aprobado. 50, me decía casi 100 en una oportunidad, Marco. Uh-huh. Entonces, ahí iban. Cuando estos ya decían, no, nosotros también queremos, ahí pues ya iban los campesinos, los interculturales, con sus chicotes, ¿no? Porque ellos, ¿quiénes manejan chicotes? Los campesinos, los interculturales, las Bartolinas. En cambio, los de APG, CIDOB, de Tierras Bajas, no usan chicote. Entonces, en una oportunidad, Marco me contó que uno de los dirigentes, no sé si era Rodolfo Machaca, creo que no. No recuerdo muy bien el nombre en este momento. La mesa era así, le dijo, me tienes que aprobar proyectos, porque es mi comunidad. Ha apoyado al proceso, hemos votado, que ahí, que allá. Y así con chicote, y hacía sonar el chicote, dice. Se hacían sonar el chicote. Y las Bartolinas, viendo esa situación, mancas y perezosas, se sacaban el chicote igual al piso, ¿no? Claro, esa es la característica también de los aymaras. De presionar, ¿no? Pero yo sí quiero decir algo, que me parece que corrobora lo que hemos dicho. Esto de los látigos era la excepción. La regla es otra. La regla puntual, usual, era una regla de destruir a las comunidades que tienen 1,000, 2,000, 3,000 años de antigüedad, comunidades. Comunidades indígenas, comunidades campesinas. Originarias. ¿Qué hacías tú? Ibas y le decías a un rinconcito de la comunidad Hachacarangas, te ibas a la parte izquierda y les decías, les aprobamos a ustedes si nos dan el 15 o 25% de este proyecto. Son $100,000, de los 100,000, 15,000 para nosotros, 25,000 y les aprobamos a ustedes. Pero es que vamos a partir la comunidad, la partir va de aquí a aquí. ¿Quieren o no, carajo? ¿Quieren o no? Ahí aparecían los chicoteadores. Pero también, en realidad, la historia es un poquito más compleja. La historia tiene que ver, ¿no?, con esta redistribución clientelar y corrupta de la plata. Ya, les aceptamos. ¿Qué hacías con esto? Individualizar el tratamiento en la entrega de obras. Destruías el tejido principal, supuestamente, de sostén electoral de Evo Morales, las comunidades indígenas, las has destrozado. Diego y Beatriz, les pregunto, ¿y dónde están esas comunidades? ¿Por qué no aparecen y reclaman? ¿Por qué no hay comunidades que estén reclamando esto? Yo te respondo, no sé, pero después, en el caso, por ejemplo, es cierto lo que dice Diego, se ha corrompido bastante. El tema del fondo indígena ha servido como negocio, porque, por decir, no estoy afirmando, por decir, Rodolfo Machaca, que era ejecutivo de la CETSUCB, de la Confederación Sindical de Campesinos,
decía, y era de los Túpac. Los Túpac, Catari, son de la zona de Omasuyos, no del lado del altiplano. Hermanos, tenemos proyectos. Ya, hay que dar a las comunidades. Ya, Omasuyos, tal, tal, tal. Yo, tú, Machaca, me decías eso. Y yo, dirigente, decía, no, hay esto, esto, esto. Pero hermano, pucha, tengo pues, mi empresita, adjudícame. Claro que te adjudico, haz tu proyecto con tu comunidad, que te lo firmen los dirigentes. Y la gente del campo. Yo soy de origen aymara, mis papás son aymaras. Yo nací en la ciudad, pero igual me considero aymara. Conozco cómo es la vida sindical allá. Todos tienen que seguir por el tema del muyu, ¿no ve? La rotación de la rotación. Los cargos. Entonces, ¿qué te exige el pueblo? Proyectos. Entonces, los dirigentes decían, ya te lo firmamos. Y se lo firmaban. Pero quien se hacía el negocio era ese técnico, porque los Machaca, Ancieta, Eber Choquehuanca, estos dirigentes, altos dirigentes del MAS de entonces, han designado técnicos. Claro. Entre la comunidad y el fondo indígena. Los enlaces. Los enlaces técnicos. Tenían empresas, ¿no? Constructoras, productoras. O sea, negocio redondo. Sí. Además, estos altos dirigentes tenían sus funcionarios dentro del fondo indígena. El director ejecutivo, el director financiero era de las Bartolinas. El director de administrativo era de los interculturales. El técnico jurídico era, por decirte, de las Bartolinas, de los interculturales, de la CETSUCB, del CONAMAC. Así. O sea, se han parcelado estas organizaciones. Ese es ahí el negocio en el redondo. ¿Cuál era el gancho? Perdón. ¿Cuál era el gancho? Mi técnico, ¿no?, que te está dando el proyecto, te lo va a viabilizar, porque el administrativo es mi gente. Pero para que te lo haga eso, también pues tienes que colaborar. Hay que aceitear. Claro. Ese era el negocio paralelo. O sea, dirigentes eso, de las comunidades, sí, corrompidos con los, sí, técnicos y los, sí, que manejaban. ¿Y qué hacían los dirigentes? ¿Por qué no protestan las comunidades? Era tu pregunta. Yo de la comunidad, la autoridad, que simplemente estoy un año, decía, por favor, quiero, y pasó en el pueblo, no en el pueblo, en la provincia de mi mamá, provincia Camacho, donde ofrecieron el cultivo de ajo. Llevaron una bolsita de ajo, ¿ya? Y dijeron, señores, vamos a producir ajo, les vamos a producir ajo. Estos ajos vamos a producir. Y les llevaron bolsitas, esas que venden a 10 pesos, ¿no? Ay, sí, en serio, estos les vamos a dar, van a ver lo bueno que es. Y a cada comunario, toda la comunidad, les ha dado una bolsita de ajo. Fírmamelo, hermanito, aquí. Los hermanos campesinos, ¿no?, que muchos no leen, te lo firman porque tu autoridad te está diciendo, tu técnico, tu profesional te está diciendo, firmaban y recibían. Y el informe que llegaba al fondo indígena, que pues, se había ejecutado el proyecto, mostraba una sarta de hojas firmadas. Aquí está, han recibido los comunarios, satisfechos. De una bolsita, de 10 una bolsita. Pesos. Y cuando fueron al lugar, y decía, ¿dónde está la producción de ajo? Proyecto fantasma. No, no es fantasma, que están recibidos. Ahora, si no han querido cultivar ellos, problema de ellos. Pero para cultivar ajos tienes que darles, pues, enseñar, darles cursos de cómo cultivar, la temperatura, producir, el riego. Qué increíble, ¿no? O sea, eso ha pasado. Por eso se acusaba. Déjame abundar un poquito más. Por eso decían que son los universitarios, los licenciados que iban allá, que nos han engañado, decía, ¿no? Con eso simplemente. A ver, yo simplemente añadiría a lo que dice Beatriz, algo que es mucho más trágico. El modelo del Fondo Indígena no es un asunto de una organización que se llama Fondo Indígena, es un modelo. Es un modelo que se replica hacia el BDP, Banco de Desarrollo Productivo. Se replica hacia el FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se replica hacia el Evo Cumple. Todo. Se replica hacia el gobierno municipal. En otras palabras, ¿quieren ustedes recibir proyectos? Bueno, se quedan callados, carajo. Esa es un poco la lógica. Y saben que además, si quieren proyectos, van a recibirlos así. Nos dan coimitas, nos dan prebendas y van a recibir. ¿Quién quiera recibir proyectos? Van a levantar la mano. Y no porque sean corruptos, es gente noble, buena, trabajadora. Pero frente a no tener luz y tener luz,
van a aceptar la luz, aún dando alguna coima. Entonces es un modelo extendido. El fondo indígena es simplemente el borracho que está vomitando en una fiesta, pero en realidad todos están borrachos. O sea, todo está... Esta es una fiesta, esa forma de trabajo. Este es el rasgo que caracteriza a la política de Evo Morales. Una política de prostitución de las organizaciones sindicales, de los entes estatales de distribución de dinero, que han sido reconvertidos simplemente en cajas chicas, todos ellos, para generar lealtades. No es casual que hoy tengas en 300 municipios, que es el 90% de municipios, un voto del 70-80%. ¿Por qué? Porque era, hay plata fluyendo. Exacto. Ese es el interés del trabajo. Ese era, el tema económico era el primer negocio. Así es. ¿Cuál era tu rédito político? No me digas todavía. Por favor, permítame hacer una pausa. Vengo enseguida. ¿Cuál era el rédito político? Estamos hablando con dos investigadores que han conocido de cerca el caso del Fondioc, han conversado con Marco Antonio Aramayo, tienen documentación, tienen grabaciones y tienen todo para demostrar lo que están aseverando. Pausen encontrados, ya retornamos. Enseguida retornamos con su revista Encontrados. ¿Quiénes somos? Somos los que vencemos la adversidad. Los que no dejamos de ir hacia adelante. Y creemos que el futuro se inaugura hoy. Somos los que trabajamos para dar trabajo. Somos paceños y bolivianos que estamos orgullosos. Esos somos nosotros, los que abrimos las puertas del futuro. Ahora todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento con Sana Semana en Farmacorp. Sí, 7% de descuento en todos los medicamentos crónicos y para todas las patologías. Todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento. Precios bajos. Farmacorp. En este clima frío, la solución para sentirte abrigado y protegido son las frazadas La Alpaquita. Calientitas, lavables, no pierden el color y lo mejor es que están hechas con fibra que no te hacen transpirar. Duerme a gusto con La Alpaquita. Encuéntranos en nuestras sucursales. En La Paz, calle Illampu número 826, entre Zagárnaga y Santa Cruz. Y en El Alto, avenida 6 de marzo número 88, frente a la aduana, a pocos pasos del teleférico morado. O en los mejores puestos de venta de frazadas de la Eloy Salmón y la Plaza Max Paredes. Consultas y pedidos 282-4040 o 7722-0099. También contamos con servicio delivery. Frazadas La Alpaquita, hecha con manos bolivianas y material de primera calidad. La revista informativa Encontrados es una producción de Ondas de Encuentros en Comunicación, ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia1@gmail.com y los teléfonos 752-36772. La UMSA informa. El rector de la UMSA, Óscar Heredia, junto a un equipo de profesionales, presentó la posición del rectorado sobre la reforma a la justicia boliviana, en donde plantea una revolución de actitudes y valores que tienen que ver con principios éticos, morales y sociales, ya que sin justicia el país no tiene corazón ni alma. Que los burócratas sean buenas personas, los administradores de la justicia y operadores sean buenas personas, sean justas. Aquí no es un tema ideológico, es un tema de que la gente, los bolivianos, queremos vivir en paz. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago. Daño al hígado, cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Está escuchando Encontrados. Seguimos en Encontrados. Bienvenida a la gente que recién se integra a la sintonía de Radio San Andrés 97.6, Radio FM Bolivia 101.3 en Los Yungas de La Paz y por supuesto los amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, el Facebook Live.
Estamos escuchando la versión de dos investigadores, una periodista y un investigador académico, en relación a lo que pasó con el Fondioc. Y Beatriz nos estaba contando los movimientos que hacía económicamente. ¿Cuál es el motivo? Le habíamos pedido un momento una pausa. Retornamos con ella para que nos siga contando. Bueno, como estaba diciendo, la ganancia, el negocio inicial era el tema económico, ¿no? Yo pongo mi empresa, mi consultor, mi técnico y demás. Pero el negocio principal y el rédito político de más, ¿cuál era? ¿No? Yo, dirigente, Rodolfo Machaca o Juanita Ancieta, decía, hermanos, a la base, como máxima autoridad sindical, hermanos, les estamos dando proyecto. ¿Quién ha venido? Que nadie. Le estamos dando este proyecto, han visto, nada les está costando. Ese discurso. Iban a la reunión del Pacto de Unidad, en la que participaba Evo Morales, Álvaro García Linera. Hermano presidente, hemos cumplido el trabajo que usted nos ha dicho. ¿Qué comunidad quiere? Todos le están esperando. Para lo aplauden, lo quieren, lo aman. Entonces, el MAS tiene ganado, presidente. ¿Quiere hacer la prueba? Ya. ¿Qué comunidad quiere ir? ¿Qué comunidad hay? Le preguntan. Tal comunidad. Iván, perfecto, le van a recibir. Iván, hermanos, ya saben, les han dado proyectos, tienen todo. A ver, ¿quién les ha dado así? Proyectos para que cosechen alfalfa, hermanos. ¿Acaso les ha importado a los gobiernos neoliberales? No, no. Todos. Y todos iban. Ese era el rédito político. Así es. Por eso es que las comunidades no están protestando. Me hace recuerdo lo que decía Rodolfo Machaca cuando lo entrevistaba y le preguntaba, ¿de qué vive don Rodolfo? Y me decía, mi mamá y me ayuda para vivir. Yo vivo de este trabajo, pero mi mamá es la que me ayuda para vivir. ¿Qué tal esa declaración? Eso nos dijo, ¿no? Y vamos a buscar esa grabación, por favor. ¿Qué tal? Hermoso, pues. Vivía de la ayuda de la mamá. Un hombre esforzado. Es lo que nos decía. Un gente valiente y esforzado, don Roberto Machaca, ¿no? Viviendo de los centavos de su madre. Y eres el que ahora también en esta última de elección para alcaldes en El Alto tomó la decisión de que sea, fue el portavoz de Evo Morales para que Eva Copa no sea, ¿no? Porque hizo una división también en El Alto en función de los intereses que tienen políticamente. Sí quisiera yo redondear, porque lo que nos cuenta Bea es alucinante y es muy detallado. Pero sí me gustaría tener un redondeo de los actores que han participado en esto. Primer actor, los dirigentes indígenas o campesinos, que han llegado hace 39 o 53, ¿no? Entre Roberto Machacas, etcétera. Todos ellos decidiendo qué proyectos van. Ojo, tú dirás, están pensando en hacer proyectos productivos, en proyectos sociales, ¿no? No funcionaba así. ¿Sabes cómo funcionaba? Cada dirigente de esa dirección del Fondo Indígena iba con su bolsita, sus 12 proyectos, esto apruébeme. Entonces era una chauchita fragmentada. Eso es lo preocupante, que hay que decirlo. Nunca fueron proyectos en un sentido unívoco, en un sentido, ¿no es cierto?, de generar realmente beneficios desde aquí hasta aquí. No. Beneficio para mi hermanita menor de 15 años, ¿por qué? Porque ha salido bachiller. Es así, es la enanización de la inversión pública. Primera cosa, a costa de estos 53 líderes. O 39, habrá que ver, ¿no es cierto?, según el grado de liderazgo. Todos ellos, por supuesto, rindiéndole honor a don Evo Morales. Es decir, es una casta endogámica brutal. Primera cosa. Segunda cosa, no voy a decir todas porque la veo a Bea que quiere hablar. No, sí. Segunda cosa, los técnicos. Jamás fueron técnicos, jamás. Cada uno de los directivos del Fondo Indígena nombraba a su propio técnico para que le apruebe sus proyectitos. Entonces, claro, si tú tenías tu propio técnico, sorprendentemente, proyectos de 500 páginas, en media hora te lo aprobaban. Tus técnicos. Esto se llama tecnificación endogámica. Eran tus perros, tu gente, tus propios, lo callas, que te lo aprueba lo que te da la gana a vos. Eso es lo que vale la pena decir. Tercer lugar, los empresarios. Aquí se empiezan a generar distintas empresas, todas ellas evidentemente al calor de la plata estatal, y ellos mismos, los dirigentes, presentan sus propias empresas, como nos ha dicho ya Bea. En cuarto lugar, los políticos gerentes del gobierno, que ya lo ha dicho mejor que yo Bea, pero con presupuesto, planificación y tesoro, y el ministro Luis Arce aprobando absolutamente todo, gobierno. En quinto lugar,
como componente, digamos, ya cerrado. Esta sociedad civil fragmentada, átomos de la sociedad civil, subiéndose clientelarmente a esta plata. Y sexto lugar, todos los órganos del Estado, por ejemplo, Contraloría, dando testimonios falsos. 70 millones de bolivianos nomás han sido robados. No sean descarados, ¿no? Simplemente para legitimar el hurto. ¿Te fijas tú que si en algo es eficiente el MAS, es en ser ineficientes? Es una paradoja, pero son profundamente eficientes para generar un modelo perverso. Un modelo de corrupción fluido y ágil. ¿Qué permanece? Bueno, claro, nunca más nadie ha podido meter. Yo alguna vez he intentado meter el hocico y claro, no solamente las amenazas se redoblan, sino que no tienes por dónde arañar. ¿Lo amenazaron, Diego? No, claro, me amenazaron por teléfono más de una vez, por lo menos unas 20 veces. Y la principal ¿qué le amenaza? Decía? Que me salga del país, que yo no soy boliviano, esa es la... Es de las que más me... Claro, al comienzo me dolía, porque al final yo no tengo otro pasaporte, yo soy boliviano. Uh-huh. No, entonces, andate. Vos, cara, ¿qué cosa? ¿Qué cosa estás viniendo a hacer aquí? ¿A fiscalizarnos tú? El cara del viejo. Deja nomás, esta plata es del pueblo, no te metas vos. Esas amenazas permanentes, ¿no? A la gente que investiga. Nemesia Chacollo en los estados judiciales decía, finalmente nos hemos comido la plata, ¿no? Ella decía, nuestra plata es, decía. Claro, ella dice públicamente, finalmente nos hemos comido la plata, es nuestra plata. Sí. ¿Y la gente del área rural no dice nada? ¿No se va a manifestar? ¿No va a mostrarse ante ello? No va a decir nada. Porque como te decía, los técnicos también eran de las comunidades. Los técnicos, que es los comunales también se han firmado diciendo que han recibido, ¿no? ¿Y cómo también pasa a hacer daño a tu presidente indígena? Ya no van a hacer, no, ¿qué nos van a hacer? No nos pueden meter a la cárcel. Y no los han metido. Porque ¿quiénes han sido los que han ido a la cárcel? Somos 9 personas. Como 12 personas. 12 personas. ¿No? ¿Y quiénes han sido? Félix Becerra, un joven dirigente del CONAMAC. Así es. Que su error simplemente ha sido que su proyecto, ¿no? No se ha visto como proyecto de desarrollo productivo. Simplemente ha sido su error porque se han capacitado, ¿no? Félix Becerra. Félix Becerra era contrario al MAS. Damián Condori, quien ya se había alejado del MAS. ¿No? Actual gobernador de Chuquisaca. Marco Aramayo, Elvira Parra, quienes han denunciado esto. Daniel Zapata ha quedado prófugo. Libre. Pero hay una mujer que está detenida todavía. Elvira Parra. Sí. Con Belvi Hurtado también sigue, ¿no? No. Ahí está libre. Hace años está libre. Ahorita la única detenida es Elvira Parra. Así como Marco Aramayo ha sufrido las torturas, Elvira también ha sufrido parte de esas torturas. Porque las denuncias que han pasado. ¿Las conoció Elvira? También es mi amiga. Tengo experiencias también de ella, así cuéntanos como con Marco. Un poquito, a ver. Sí. Elvira Parra también, yo la conocí ya en el penal a ella. Y siempre desconfiada, ¿no?, de la prensa. Pero siempre yo he tratado de mostrarme honesta, ¿no? Y la visitaba también constantemente. La visitaba en el penal. Yo he estado en su primer día en el penal de Obrajes, no tenía dónde dormir, cuando ya le asignaron un espacio, porque todavía no había las camas, sino le han asignado, les dan las camas, ¿no? Pero en patio tienen un espacio para que puedan cocinarse, y eran este tamaño, así de uno por uno y medio. Entre una cama. Una camita nada más, y ahí colgada un cuadro, un almanaque. Y todo forrado con papel de regalo, papel periódico y papel aguayo, así, nada más. Y cuando me vio, me dice, yo no confío, de hecho. Y se puso a llorar igual. ¿Qué es lo que más me duele? Me decía, tengo una deuda, Beatriz. Mis hijos están estudiando. Tengo una deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda? Mi marido está enfermo. Yo también estoy enferma. Hace años que ya no estoy en el Fondo Indígena. Porque había dejado de ser directora del Fondo Indígena ya en 2012, ¿no? Entonces el caso reventó 2 años después. Entonces, hace 2 años que no estoy trabajando. Tengo para tener mi internet, mi punto internet, me he prestado plata. Y ahora me tienen detenida. ¿Con qué voy a pagar el banco? Tengo que pagar abogados. También ha sufrido Elvira Parra. O sea, conozco también esa vida. Y lloraba, y ella lloraba bastante. Lloraba bastante porque decía, mi marido, ¿qué le va a ayudar?
Tú sabes que un hombre no es lo mismo que cuide a sus hijos, una mujer. ¿Qué van a decir los amigos de mis hijos? ¿Con esa cara le van a mirar? Entonces lloraba bastante Elvira Parra. Y la frase de Evo Morales, caiga quien caiga, nunca se dio, ¿no? Nunca fue efectivo el caiga quien caiga. Cayeron siempre los de abajo, mandos medios, y nunca los de arriba. Los de arriba que se aprovecharon del dinero de la gente, más de 1,000 millones de bolivianos, y Diego nos dice ahora 3,000 millones de bolivianos, más de 3,000 millones. Claro, no han sido robados, ¿no? Pero no han sido utilizados. ¿Y dónde, está, plata y dónde está esa plata? Tú contéstame, no tengo la menor idea. Y si no está, no es público, ¿dónde está? Depositaban a cuentas personales. No, esta plata tenía que ser ejecutada normalmente como cualquier proyecto de gestión pública estatal. Pero lo cierto es que toda esa plata debería ir dirigida al Fondo Indígena. Con toda la irrupción de la corrupción del Fondo Indígena, esta plata ha quedado en interrogante. Nunca se ejecutó. ¿Qué ha hecho el gobierno con este dinero? Uh-huh. Nada, absolutamente hay nada. Hay que destacar algo también en la investigación de Manuel Morales, ¿no? Si bien recibían el 5% del IDH en las cuentas del Fondo Indígena, de este 5% que tenían que entregar al Fondo Indígena, se debitaba para la renta dignidad, 1.7% creo que es. Así. Se reeditaba para las universidades indígenas, 3 universidades indígenas que hay. Incluso se ha sacado plata para dar el premio a Baroá, del Fondo Indígena. Se reeditaban, entonces el monto era menor. Pero aquí hay otro, que Larisa Fuentes nunca me quiso responder. No pudo responderme o no quiso responderme. El Fondo Indígena empieza a recibir plata desde el 2006. Y hasta el 2010 no funciona. Hasta el 2010 no funciona. Toda la plata ahorrada. Lo que se gastó en esos 5 años y el 2009 se gastó para la compra del edificio. Pero dime, así es. Para la compra del edificio y para pagar parte del personal. Porque Elvira Parra, 8 meses, no tenía ni escritorio, no tenía ni secretaria, no tenía nada. Iba a sentarse a su escritorio de la Achacollo. Hermana, Axis 20, que se compre. No había ni un reglamento, no había nada. ¿En 5 años? En 5 años no había nada. Y en esos 5 años han estado 3 ministros. Y hablando de ministros y autoridades, todos los que entraron al Fondioc empezaron los procesos a continuar, inclusive de gobierno de Jeanine Áñez. Y ahí, Rafael Quispe, por ejemplo, ¿no? Rafael Quispe, por ejemplo, han estado en cargos, ¿no? Y otros también. Rafael Quispe estaba en el Fondo Indígena. Pero ¿qué avance de investigación ha hecho? ¿Ha cerrado algún proyecto? En esos 2-3 meses yo no he visto resultados. Y a mí me duele, Rafael Quispe es mi amigo también, pero lo que más me duele, y Marco también me lo expresó, es que Rafael Quispe se presentó como querellante del caso Fondo Indígena, ¿no? Y Rafael Quispe no se presentó a más de 12 audiencias. Y Marco Aramayo tuvo que ser llevado, enmanillado, todo, hasta los lugares donde tenía que declarar, donde tenía que realizarse la audiencia, pero por la inasistencia de Rafael Quispe, se suspendía. Y nuevamente a Marco Aramayo tenía que pagar hasta a los policías para poder tomar agua. Entrar al baño, poder comer. Porque en una oportunidad me dijo así, ¿sabes? Ve, así me tenían. ¿Quieres comer? Come. Como puedas, come. Ya sabrás cómo. Entonces, claro. No tienes la tierra, torturado, o sea, torturado. Y le servían a las 3 de la tarde el almuerzo, no lo dejaban entrar al baño, es decir... Lo de dejarlo desnudo 3 horas es uno de los acontecimientos. ¿Dejarlo desnudo 3 horas? 3 horas, pero ese es uno, seguramente el más grave. Pero en todo caso es reiterativo el grado de abuso en todo sentido, ¿no? Lo que se llama violencia psicológica. Todos comen a las 12, vos no te servimos, comes a las 3 de la tarde. El tipo está así desesperado. Eso le han hecho a Marcos Aramayo. A Marcos Aramayo lo han asesinado. Lo ha asesinado el gobierno a un hombre patriota, un hombre digno, un hombre bueno. Porque Marco entró sano. No tenía diabetes, no tenía nada. No, claro. Entró sano. ¿Qué papel jugó acá Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más importantes. Esta señora que quiere volver a repostular. No, ya no está. Pero estaba intentando. Evidentemente, es una defensora partidaria, es una defensora del MAS, nunca defensora del pueblo.
si fuese una defensora del pueblo consecuente, honesta, digna, lo primero que hubiera dicho es, a ver, ¿quiénes son los presos que están ahí por saña, por odio político? Vamos hacia ellos y los sacamos libres, o por lo menos les hacemos un juicio. Ese es el punto central, no dejarlos libres. Por ejemplo, yo no pienso dejarla libre a la señora Yanine Áñez, pero hay que hacerle un juicio de responsabilidades, lo justo en la medida de lo que corresponda. Eso es lo que correspondía, aquí no. ¿Y derechos humanos? Simplemente quiero mencionar esto más. Señores, si tú vas viendo casos, fíjense Baković, que lo conocí en el avión. 73 casos, ¿no? 73 casos, Baković. Yo le dije, igual, le dije lo mismo que a Marcos, le dije, pero... Váyase. Claro, señor Baković, de una vez escápese. ¿Por qué? Me dijo. Yo no he, nunca en mi vida he robado ni 50 centavos. Y he hecho las cosas bien, el Servicio Nacional de Caminos está muy bien. Y la persona que yo más quería, Patricia Vallivian, ha terminado siendo la persona que salía con García Linera y termina acusándome de una manera sucia, que no correspondía, acusándome, calumniándome. La persona en la que más he confiado yo en la vida, me dijo. Y le dolía al pobre anciano ahí en el vuelo, yo calmándolo, dándole un vasito de agua. Porque lo traían acá permanentemente, la altura. Pero siempre, siempre con una, no, supuesto, siempre con un temple, ¿no? Un tipo de altura. ¿Dónde estaba Derechos Humanos? Dices, con el caso de Marco Aramayo, en el caso de Elvira Parra. Porque no, el Fondo Indígena no solo es Marco Aramayo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre voy a recordar, por ejemplo, a Damián Condori, que también he conversado con él, que su primera semana ha tenido que dormir en el piso, que nadie lo quería alojar. Y no tenía baño. Y el único, no tenía baño, y el único que le extendió la mano en esa oportunidad fue Santos Ramírez, que le dijo, hermano, vente aquí al pisito de mi celda. Tipo, o sea, yo he conocido de cada... Buen tipo Santos Ramírez. Expresidente de IPFB. Sí, yo he conocido a cada uno del caso del Fondo Indígena, cada uno de los acusados, a los administrativos del Fondo Indígena que han sido detenidos también. O sea, tengo sus historias de cada uno de ellos, es muy triste. Entonces, ¿dónde estaba Derechos Humanos? El gobierno ha permitido que se acerquen a ellos. Si hubiesen sabido los del gobierno que yo entraba al penal, ¿no creen que me hubieran detenido como a un colega lo han detenido? Y ahí te pregunto, ¿has tenido amenazas también de muerte, en tu vida, en tu trabajo? En el tema del Fondo Indígena, voy a contar una anécdota que yo ya lo tomo como chiste, ¿no? Es Felipa Huanca la que me amenazó. ¿Así? Con hacerme chicotear, ¿no? Con los ponchos rojos. Cuando presentó ella su descargo y dijo, hermanos, yo no he robado nada, que aquí está todos mis descargos en Plaza Murillo,